Muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su canal de Fútbol Americano. Suena la anotación. Bueno, pues esta intro va a ser así como que más relax, pues porque todavía no me encuentro al 100. Ya casi ya estamos en la recta final. Y bueno, chicos, como pueden ver en el título y en la miniatura, vamos a hacer un video de cómo lavar tus guantes fácil, rápido, sencillo. Algo muy fácil. Alguna vez me lo pidieron en los comentarios en el video de los guantes. Lo dije, pero lo mencioné como muy por encima. Así que, pues en este video lo hice bastante fácil, bastante rápido, sencillo, les digo. Y pues bueno, es algo que ahorita que estoy medio lisiado, pues dije, bueno, pues vamos a hacerlo. No me costó nada, de verdad es bastante, bastante fácil. Ustedes también pueden hacerlo en en su casita. Y bueno, si también tienen alguna idea que quieren que haga para otro próximo video, pueden comentarla aquí abajo en la descripción, porque ya se viene la de mis jugadas y reaccionando a jugadas de suscriptores. Así que estén muy atentos al canal. Y pues nada, así que comencemos. Bueno, pues ya estamos acá. Bueno, pues lo que vamos a ocupar para limpiar los guantes, bueno, pues obviamente van a ser los guantes que vamos a poner por acá, que pues bueno, se van a mojar. Un lápiz, un palito de color, bueno, sí, palito para darle la vuelta a los guantes y que sea más fácil. Un cepillito, como este, puede ser este, cualquier tipo. Y bueno, en mi caso voy a usar gel líquido. Del que se usa para lavar la ropa, pues de ese mismo. Si no, pues pueden usar, o sea, si está demasiado, demasiado sucio y se huele demasiado mal, pueden usar un poquito de cloro diluido en agua. Pero bueno, pues empezamos, primero que nada, a darle la vuelta a los guantecitos. Bueno, pues para esto mismo es el lápiz, porque pues como tiene estas producciones acá. Por cierto, no sé si se vea, pero aquí no sé por qué demonios tiene sangre. Pero bueno, estas protecciones de acá son un poquito duras. Entonces con el lápiz desde adentro se le empuja. Y vamos ahí. Listo, sale. Ahí está. Y pues esto lo hacemos con todos los dedos. 2000 años más tarde. Bueno, ya después de un poquito de trabajo, ya le di la vuelta al primer guante. Se ve como de portero. Pues bueno, y ahora con el siguiente. Bueno, pues una vez que ya tengamos aquí los dos guantes ya volteados de esta manera, pues vamos a humedecerlos tantito de la parte que vamos a tallar, a lavar, para que pues haga un... para que tenga una mejor eficiencia, ¿no? Pues ya sabes, para lavar la ropa, como si se lavara la ropa. Entonces voy a agarrar un poquito de esto. Y vamos a mojarlos bien mojados, ¿eh? Sin miedo. Pues se van a colgar, se van a secar. Así que los mojamos así. Por completo. Pues bueno. Ya que están así humedeciditos, así bonitos, todos sucios, todos negros, vamos a echarle el jabón líquido que les mencioné hace unos momentos encima, para que después empecemos a tallar. Sí. Está por encimita, así nada más, como que le tallamos ligerito para que haga jabón. Y luego una vez con el cepillito, que bueno, es un poco de cerda gruesa para que haga una buena limpieza, empezamos a tallar. Así, como que por jalones, para no desgastar la tela. Y si de plano pues no tienes un cepillo como este, pues imagínate que no tengo este cepillo, lo aviento a la verga. Si no, pues con el mismo lavado de aquí, así te lo pones facilito. Y voilà, va quedando más blanquito. Y bueno, lo importante, que es lo que sería el olor, pues se va, ¿no? Tal olor a mierda, rompe madres, cabrón. Y bueno, hacemos lo mismo con el otro. Listo.
ya tendríamos nuestros guantes perfectamente talladitos, enjabonaditos, si no a los olores. Y bueno, pues lo que ahora haríamos, pues quitárnoslo y darles una buena enjuagadita para después colgarlos y que quede perfecto. Los enjuagamos por todas partes para que no quede ningún tipo de rastro de jabón. Y pues nos quitamos el guantecito. Y bueno, pues más o menos así ya quedaría. Sí, con su respectiva lavadita por la parte interior. Ahí. Sin mal olor, que es lo más importante. Y bueno, sin dañar el grip, porque el grip está pues de este lado, ¿no? Y pues ahí está todo perfecto. Y bueno, pues lo único que quedaría por hacer es pues colgarlos y pues esperar a que se sequen. Y bueno, y pues ya después de colgarlos perfectamente bien, los colgamos de esta manera. Uno por aquí y el otro por aquí. Sí. Y pues nada, nos dejamos secar ahora pues un par de horitas. Y bueno, chicos, ya pasó un día y medio desde que vieron el clip anterior de pues cómo quedaron los guantes. Y pues aquí ya los tengo ya sequecitos. Y mira nada más este guantecito que ya no tiene sangre por atrás. Que, bueno, sí, un poquito, pero bueno. Y bueno, chicos, ahora ya nada más que queda esto, que ya están perfectamente secos. Y bueno, los olería, pero no puedo. Y limpios, pero bueno, sé que están limpios, que no huelen mal. Pues ya estarían listos y perfectamente usables de nuevo sin que huela a mierda. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! Y bueno, se preguntarán qué hago en esta parte de la habitación, pero bueno, pues es un plano diferente al que siempre uso, que está por allá, el que siempre uso normalmente. Y pues bueno, ese está también bastante bien, ¿no? Digo yo, y pues está más cómodo porque pues estoy sentado en mi cama. Así que bueno, bueno, como les dije, ya nada más hace falta darle la vuelta a los guantecitos, que es mucho más fácil porque ya nada más le das la vuelta así. Así, merito, y ya que lo tienes así, pues ya le vas metiendo los deditos adecuados para que se puedan salir, porque pues como tiene la protección esta que es en los dedos, pues es un poquito más rígido que un guante de receptor, podríamos decirlo, ¿no? Y pues bueno, chicos, espero que les haya gustado. Como pueden ver, la parte de adelante de lo que es el grip, o sea, no he sacado los dedos porque pues me da flojera hacerlo en el video y pues va a quedar un poquito más largo si lo hago dentro del video, pero bueno, como pueden ver, ya quedaron bastante bien. El grip ni siquiera se afectó por lo mismo de que le dimos la vuelta. Y incluso le viene bien porque ya no tiene como esa mugrecita que hace que se resbale un poquito más el balón. O sea, como que ya está más limpio, entonces ya como que tiene un mejor agarre. Así que sí lo recomiendo hacer de vez en cuando, aunque realmente no huela mal el guante, pues como para enjuagarle todas las basuritas que se le pegan al mismo grip. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado. Ya saben, le agradecería que lo compartieran con todos sus amigos también. Escríbanme en los comentarios qué próximos videos quieren que haga. Deja tu pedazo de like. Yo me despido, soy Armando.